Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de éxito. Estamos muy, pero muy contentos el día de hoy porque estoy con un amigo muy especial, Juan Carlos Solano. ¿Cómo estás? Bien, Federico, bien, bien, gracias. Juan Carlos, quiero decirte que es un privilegio tenerte con nosotros. No, 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 es para mí un privilegio estar con, contigo, Federico. Juan Carlos, eres un empresario exitoso del país. Eh, eres el dueño hoy de Oxford. Eh, justamente estoy vestido de Oxford. Estos jeans me encantaron. Eh, yo creo que vas a patrocinar a, a, a hombres de éxito eh, pero antes de meternos a todo el mundo empresarial y que me cuentes la historia de Oxford cómo nació y todo eso me gustaría que me cuentes un poco de tu vida bueno Federico eh, mi vida mi vida es un poco poco compleja eh, te pienso contar de, sí. de mi infancia. Hay que sí. hablar de mi infancia para hablar de, de lo más importante de mi vida. ¿Dónde naciste? Nací en un. Yo soy de un municipio, soy de un pueblo que se llama Chitagán. Es un pueblo pequeño en norte de Santander. Ok. okay. Eh, te cuento que estudié mis mis primeros mis primeros años de estudio eh, los tuve que interrumpir en cuarto primaria. Pues resulta que soy soy el el hijo mayor. De, una, de unos padres que, muy jóvenes. Sí. Cuando yo nací, mi, papá, mi padre tenía 15 años, mi madre tenía 16 años. ¿15 años tu padre? Sí, sí, sí. No te lo puedo creer. ¿Y entonces? Y pues, obviamente, pues vos sabés, a ese edad eh, no se le puede pedir responsabilidad. No. Tal vez eran unos adolescentes y, y pues las cosas de pronto no salieron como mejor se esperaban. Sí. ¿Y quién te crió? ¿La abuela? La, oh. Eh, sí, viví, okay. viví eh, mi infancia lo viví con varias okay. personas, entre ellas mi abuela, okay. que fue la persona que mi abuela materna, que fue okay. la persona que me, me ayudó a criar y me sí. ayudó en esos momentos. Ajá. Eh, en ese momento las cosas no eran fáciles, tuve que renunciar a, a mis estudios desde muy pequeño sí. para ayudar eh, a sostener la familia. A trabajar fui una eh, tal vez me tocó ser las veces de padre de mis hermanos porque no fui solo eh, pegaditos vinieron dos hermanos más de la misma de la misma sí pareja? sí de la misma relación okay, correcto, correcto. Okay. entonces tenés que trabajar y para ayudar en la casa y todo tuve que trabajar sí tuve que, que trabajar así, y a vender eh, algo? Eh, eh, sí sí eh, pues nosotros teníamos una finca tuve sí. que ayudar en las labores de la finca okay. tuve que ayudar en muchas labores pues y... Mm. Y realmente cuando ya pasó el tiempo, mi padre un poco más responsable se dio cuenta pues de que de pronto había cometido un, mm. un error o pues que sí. me había le había faltado un poco más de cuidado. Mm. Me ha convencido de que vuelva a estudiar. Eh, okay. Termino mi primaria porque la interrumpí en cuarto primaria. Okay. Eh, termino mi primaria, mi bachillerato. En esa segunda etapa de mi estudio eh, fui muy destacado. Mm. Y valoro mucho ese tiempo, que valoro esa vivencia porque me ha servido para ser lo que hoy en día soy. Así es, eso te enseñó. Tu relación con tu padre desde pequeño, ¿cómo era la relación con tu padre? Cuando de pequeño, mi padre se, tengo, ausente, eh, eh, fue ausente, ausente, se preocupaba, él, él, él era caballista, le gustaban sí. los caballos, las ferias, y él seguramente no se acordaba que tenía hijos, seguramente no se acordaba. Pero mira que la vida, hoy, hoy en día mi padre trabaja en una, eh, en ¿En una tu, empresa que yo estoy direccionando. Wow. Sí, sí, sí. Wow. Eh, exactamente, no, no trabaja en Oxford, trabaja en uh, otra compañía claro que, que yo direcciono, que wow. luego te contaré. Claro, 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 eh, claro. Algo muy bonito. Y con tu madre, sí, siempre fue la relación, o sea, tu madre estuvo siempre en la casa. Mi madre también, ella tuvo que trabajar, eh, okay. trabajaba justo con la familia de mi padre sí. y la, realmente eh, me crié mucho más con mi abuela. Mi abuela, eh, abuela. era la persona que estuvo más atenta de mí en esos momentos. Así es, igual que yo, tener la misma historia, bueno, no la misma, porque mis padres no eran tan jóvenes, pero sí mi, me crió mi abuela. Qué bien, sí sí sí, 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 sí. Las abuelas son maravillosas por demás, sí, son sí, maravillosas. Sí, eh. Ah no, no hay mejor. Lo máximo. Que, no hay mejor que ella. <laughs> sí, excelente. Juan Carlos, terminaste la primaria y, se, y qué estudiaste. Estudiaste algo más. Bueno, terminada la primaria, eh, paso a la ciudad de Pamplona, termino, termino mi bachillerato. Eh, justo eh, me gradúo y a la semana siguiente estaba, por fortuna, estaba trabajando en una empresa de moda, en una empresa okay. de la familia de mi padre. Eh, allí llegué a una ciudad que no conocía llegué a hacer la labor de mensajero a pie pues no no manejaba moto eh, no conocía la ciudad mm. y, pero con muchos sueños con muchos sueños de aprender y de cuando llegaba de hacer esta vuelta me metía en cualquier departamento de la empresa aprender y todo lo que inclusive en ese, en, esa, en ese momento hay una anécdota que quisiera compartir. Sí. Resulta de que había un departamento de corte eh, y en ese momento, le estoy hablando del año 95, los cortadores en Bucaramanga no, no eran frecuentes y esta, y, este, y este cortador le gustaban los traguitos. Ah, okay. Y resulta que se ausentaba muy fácil de la empresa, o sea, hoy me tomaba unos, se tomaba unos traguitos y al otro sí, día estaba ausente. Y mi jefe, desesperado, no sabía qué hacer, eh, eh, no llegaban hojas de vida, no, era, no se podía reemplazar. Y un día en ese desespero yo le dije jefe yo yo te puedo ayudar con eso vaya el regaño que yo me he ganado por, por... ¿Por él me ha dicho eso no es igual que ir a hacer una vuelta de mensajería eh, esto es algo esto es de mucha responsabilidad sí. pues eh, eso un corte pues de, 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 de muchas camisas valía mucha plata y dañarlo era alta Muy las bien. probabilidades y resulta de que eh, después desesperado fue de una vuelta y, y viene y me pregunta ve Juan Carlos y vos qué dijiste yo le digo, no, pues que sí, que eso es muy fácil. En el tiempo que yo he estado libre, yo le he ayudado y yo creo que lo puedo hacer. Y, y lo, lo, me ha dado la oportunidad, lo he hecho, y me he quedado como dos años ahí haciendo As eso. cortes, <laughs> wow. Sí, sí, sí. Wow. ¿Y así fuiste aprendiendo? Así fui los... pasando a otros, a otros departamentos. departamentos. Me desempeñé como jefe de bodega, wow. eh, manejé producción, manejé servicio al cliente. Entonces, eso me dio la gran oportunidad de conocer el negocio desde de abajo, conocerlo completamente. Dios es maravilloso, ¿no? Cómo nos entrena y nos pone. Y uno dice: ¿Para qué estoy acá? Y uno te va entrenando y capacitando para, para lo que tiene para uno, ¿no? Uno, uno a veces cree que son dificultades y, y Dios le está poniendo a uno las oportunidades para irlo formando y para, para. porque más adelante le tiene grandes cosas. Grandes cosas. Sí, sí, Federico. Juan, me encantaría que me cuentes, cuando volvamos al corte, que me cuentes cómo nace tu marca. Oxford. Ya volvemos.